Acciones y estrategias de acercamiento y beneficio para las familias sudcalifornianas serán fortalecidas en este inicio del nuevo año, con el objetivo de obtener mejores resultados, no solo para el gobierno estatal, sino para los ciudadanos. Así lo destacó Perla Berumen, coordinadora de los puntos de encuentro comunitario en el sistema DIF, en donde en próximas fechas se reiniciarán cursos y talleres. Destacó que a lo largo de la geografía estatal, con el apoyo de los municipios, es posible llegar a toda la población. De parte del Sistema Estatal DIF, nuestra presidenta honoraria, la maestra Patricia López Navarro y el director general, el licenciado Luis Alberto Ceseña, les envía un gran y afectuoso saludo, deseándoles un proactivo año 2024. Además de saludarles, les queremos anunciar en seguimiento a los distintos programas que se implementan en este Sistema Estatal DIF, que estamos firmes y bajo convicción en seguirlos llevando a cabo para ustedes, sobre todo las capacitaciones, cursos y talleres que son para su crecimiento personal y laboral dentro de la sociedad. Estos son los programas de autoempleo, talleres creativos e inclusivos para personas con discapacidad, grupos afro, indígenas, de alta y muy alta prioridad y a toda la población en general. Asimismo, les recordamos que seguiremos llevando a cabo diplomados de mucho profesionalismo y estamos seguros que serán una gran oportunidad de crecimiento en nuestro entorno familiar, laboral, laboral y comunitario. Perla Berumen exhortó a las familias a ser parte de estas acciones que buscan contribuir al mejor desarrollo de las comunidades y de Baja California Sur.